noche oscura. Cuatro aventureros se enfrentaron contra un mago tenebroso. Lucharon con todas sus fuerzas hasta quedarse sin energía. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Marlongues y aquí estamos vengando a Kirby que peleó contra el mago ese feo. Pobrecito Kirby, mírenlo, está triste. Ya sabes que si te gustan los videos te puedes suscribir al canal, dejar tu comentario con una estrella o con una manzana para que siga la serie de Super Kirby Clash. Dame todas las manzanas que tengas. Todas, todas, todas. Sin excepción. Y ahora a desbloquear las contraseñas. Ah, bueno, si ven mi video anterior lo van a ver. ¡Vamos Kirby a entrenar! Kirby luchó y entrenó para dar lo mejor de sí mismo en la batalla. Sí, vamos Kirby, vamos Kirby, nadie nos va a vencer, nadie nos va a vencer Kirby. ¡Peto Patronum! Y para terminar con este tipo vamos a tirarle un super mega misil del espacio lleno de estrellas. ¡Vamos Kirby, demostrarle a todos estos tipos en línea que somos los meros meros! ¡Vamos a detener el tiempo! Ahora Kirby ya aprendió el arte de dominar el tiempo. Después de que Kirby se dio cuenta de cómo dominar el tiempo, murió. Pero sus amigos estaban ahí. O al menos eso pensaba él. Ayuden a Kirby, por favor. ¡Y así lo ayudaron! ¡Vamos Kirby, volvió más poderoso! ¡Vivo está que volvió de la muerte! ¡Kirby! Un poco mediocre, pero bueno, ahí estamos, o sea, lo mejor que se pudo hacer. Me da hasta lástima interrumpir a Kirby. Está bailando feliz y no sabe de que ahorita va a enfrentarse contra el diablo. Hoy sí estamos a punto de pelear contra el mago pesadilla paralelo Multiverse Spider-Verse. Kirby con mucho miedo va de noche y de repente para porque sabe que ahí está el diablo. ¡Kirby, atacar! Ya comprendió de que no puede pelear contra él, estando en el suelo. ¡Y sigue vivo! ¡No! ¿Por qué sigue vivo? ¡Kirby! ¡Kirby! ¡Dalo todo! ¡Sacrificate y ganamos! Kirby está feliz porque sabe que logró lo que nunca nadie en la vida había logrado. ¡Ya lo ha hecho más gente en YouTube! ¡Cállate! Miren a Kirby, hasta con báculo nuevo y sombrero nuevo, hasta con una flor. Kirby, sos un pícaro. Yo soy Marlongues y te puedes suscribir por aquí o ver mi video anterior por aquí. Y también puedes dejar tu comentario con estrellas o manzanas para decirme que querés saber más historias épicas de Kirby. Así que nos vemos en el próximo capítulo o en el próximo video que se me ocurra subir. ¡Nos vemos!